Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es un número 4, es de 4 milímetros. Y voy a utilizar este otro tipo de material también del número 4. En esta ocasión es este el que voy a ocupar. Recuerden que ahí en casita pueden utilizar el material que quede cerca de casa y lo más importante, amigas, pues que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Para esto voy a utilizar unas agujas circulares y voy a usar unas de 3.5 milímetros y otra de 4 milímetros, ¿sí? Entonces esta la voy a utilizar para la parte del cuello. Y esta la voy a utilizar ya para el resto del tejido. En este caso, si no tienes las agujas de 3 milímetros y medio y solo tienes las del 4, entonces te recomiendo en este caso hacer 10 puntos menos para la parte del cuello y después agregar esos 10 puntos, ¿sí? Es decir, voy a montar 68 puntos y tú estarías tejiendo en este caso 58 y después, por ejemplo, si tienes solamente las del 4, agregarías esos 10 puntos que hacen falta, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar montando los puntos. Voy a dejar un poquito de material de un lado. Hago una forma como de triángulo de esta manera. Y aquí en la mitad voy a pasar por la parte de abajo, por la parte de arriba y regreso por donde entré. Por abajo, por arriba y regreso por donde entré. Abajo, arriba y regreso. Y esto voy a repetirlo hasta obtener en total 68 puntos. Ahora, si eres principiante, te recomiendo comenzar de la siguiente manera. Vas a tomar un ganchillo que sea del mismo grosor que tu aguja. Vas a asegurar tu primer punto y el siguiente paso va a ser muy sencillo. Vas a envolver tu aguja, en este caso de abajo hacia arriba. Y aquí vas a hacer tu primer punto. De abajo envuelves hacia arriba y tejes el primer punto, el segundo punto. En este caso envuelves y cierras, envuelves y cierras, envuelves y cierras. Y una vez que tengas los 67 puntos, este punto que te queda aquí será el número 68 si estás trabajando con tu técnica de ganchillo. Si no, solamente montamos 68 puntos como les comenté al principio y listo. Una vez que ya tenemos todos los puntos, yo voy a comenzar de la siguiente manera. Voy a tejer un punto en revés y uno en derecho. Uno en revés, uno en derecho, uno en revés, uno en derecho, en revés, en derecho, en revés y en derecho, y así hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, ya estoy a punto de terminar, tejo en revés, en derecho, en revés, y este último punto, amigas, siempre nos tiene que quedar en punto revés, y esto es por estética. Ahora, esta fue mi vuelta número 2. Yo voy por la vuelta número 3. Voy a pasar el primer punto sin tejer y este que sigue es un punto derecho. ¿Cómo puedo identificar el derecho y el revés? Para quien es principiante, amigas, es bien facilito. Aquí se va a formar como esta cadenita, ¿sí? Como si estuviéramos tejiendo con ganchillo. Entonces, aquí lo tejo en punto derecho. Este que está aquí y se forma este nudo, a este quiere decir que es un punto en revés, así es que lo respeto y lo tejo en revés. Y estos que parecen cadenita, ahí le tejo un derecho, este que tiene lazo, un revés, un derecho, un revés, un derecho,
un revés. Y esto voy a repetirlo hasta finalizar toda mi vuelta. Y esta ya es la segunda vuelta. Y nos va a quedar así. Es elástico reversible en dos agujas. Completo mi vuelta. Aquí ya para finalizar, este es mi derecho. Aquí se ve un revés. Y el último, recuerden, amigas, que es tejer el último punto en punto revés. Ahora vamos por la vuelta número 3, que vamos a repetir el mismo proceso. Primer punto, paso sin tejer. El siguiente, aquí se nota que es una cadenita. Así es que tejo un derecho. Siguiente se ve el lazo. Un revés. Un derecho. Un revés. Un derecho. Un revés. Y esto voy a repetir hasta finalizar toda mi vuelta. Y en total voy a tejer 10 vueltas. Alguien, si gusta, puede dejarle más o puede dejarle menos. Esto recuerden, amigas y amigos, que siempre depende de sus gustos y sobre todo, amigas y amigos, de sus necesidades. Voy a completar. Una vez que ya tengamos, en este caso, las 10 vueltas, vamos a tratar de comenzar donde está el lado del derecho. Este, amigas, es el lado del derecho. Y este, que se forman como estos nuditos más marcados, es el lado del revés. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre el lado del derecho. Para esto ya vamos a hacer el cambio de nuestras agujas, ¿sí? Entonces vamos a cambiar, en este caso, a nuestras agujas del número 4. Y ahí en casita, si no tienes así de las que, bueno, son intercambiables, no te preocupes, amiga. De hecho, ustedes pueden tejer este proyecto con unas agujas tradicionales. No hay por qué preocuparse por este tipo de detalles, ¿sí? Ahora, vamos a continuar aquí en esta parte. Voy a comenzar entonces de la siguiente manera. Aquí voy a dejar 1, 2. Voy a ir tejiendo en derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Ahora, aquí voy a tomar yo esta parte. A ver, voy a ver si se puede apreciar un poquito mejor. Aquí. Voy a levantar este espacio, este punto. Y tejo en punto derecho. Los dos siguientes los tejo en derecho. Y si ustedes quieren, pueden colocarle una marca aquí, miren. Aquí. Para nosotros recordar que estos dos puntos que tengo aquí, siempre se tienen que tejer en punto derecho. No es necesario, pero lo voy a dejar así en esta ocasión. Y me paso aquí a la mitad, entre un punto y otro, y levanto este punto y continúo. En este caso, son para la parte de la manga, vamos a dejarle, a ver, voy a ver porque ya había sacado las cuentas, aquí está, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar, a ver, voy a ver si se alcanza a ver, 11, 9, 22, 9 y 11. Entonces aquí yo ya tengo el segundo. A ver, este es el de aumento. Aumento 1. En derecho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí, esta parte, hago el aumento y tejo los siguientes dos en punto derecho. Y estos dos igual, lo podemos volver a colocar en la marca para que recuerden que estos dos siempre van a tejerse en derecho y los aumentos pues estarán después de o antes o después de estos dos. Ahora tejo mi aumento, miren, aquí a la mitad, tomo y tejo el aumento y continúo, en este caso son 20, vamos a dejarle 20. Creo que les había mostrado
22, ¿verdad? Pero no, amiguitas, vamos a dejarle 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es para que me cuadre bien, ¿eh? Porque me faltaban dos puntos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora hago el aumento. El aumento. Y 2 puntos en derecho. Nuevamente levanto para hacer el aumento. ¿Sí? Y esta es la parte, en este caso, de los aumentos. Ahora tengo que tejer 9 en derecho para la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago el aumento, 2 en derecho, el aumento y continúo tejiendo el resto en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este último punto en revés. Ahora, en esta vuelta que siguen, amigas y amigos, vamos a tejer todos los puntos en punto revés. A excepción del primero, que siempre se tiene que pasar sin tejer. Y el resto no voy a hacer aumentos ni disminuciones, solamente voy tejiendo un punto en revés por cada punto de la vuelta anterior. Y miren, aquí está el punto de aumento y yo lo tejo en revés. Debí de haberle cambiado la aguja, acuérdense, amigas. Ahorita en la siguiente vuelta se las voy a cambiar, ¿eh? Una disculpa. O bueno, aquí lo puedo hacer, ¿sí? Porque tenía que cambiar aquí la aguja y no lo hice. Pero bueno, llevo poquitos puntos, así es que todavía tengo tiempo. Y ahora sí. Y continúo hasta el final. Una vez que termine mi vuelta, recuerden que el último punto es el punto del revés. Voy a girar y voy a comenzar aquí en esta parte. Primer punto, recuerden que lo pasamos sin tejer y continúo tejiendo en punto derecho. Derecho. Hasta llegar a donde tengo la parte de los aumentos. Miren, aquí tengo el marcador. Sí, aquí tengo los marcadores. Y aquí, antes de donde tengo los marcadores, aquí a un ladito, levanto este punto para hacer el aumento. Paso mi marcador y voy a tejer los siguientes dos puntos en punto derecho. Paso mi marcador. Y después del marcador, aquí a la mitad, levanto el punto y tejo punto derecho hasta llegar a los siguientes marcadores. Derecho. Entonces aquí en esta parte, continúo tejiendo derecho. Y ya he llegado a donde tengo el marcador. Entonces, antes del marcador, voy a levantar para hacer un aumento. Paso mi marcador, los siguientes dos los tejo en punto derecho. Y paso mi marcador y el siguiente punto lo tejo
aquí, este. Lo levanto aquí, el que queda a la mitad, en derecho para hacer el aumento y continúo tejiendo como corresponde. Y así como le hice aquí en esta parte, esto voy a hacerlo en los dos que siguen. Una vez terminada mi vuelta, voy a girar y ahora vamos a hacer la vuelta que es del lado del revés, y en esta no se hacen disminuciones ni aumentos, solamente voy a pasar el primer punto y continúo tejiendo punto en revés, uno por cada espacio. Recuerden no hacer aumentos ni disminución. Una vez terminada la vuelta, amigas y amigos, vamos a hacer ese mismo proceso. Vamos a girar y vamos a tejer este primer punto, lo paso sin tejer. Continuamos tejiendo así, miren. Un punto en derecho. Y ahorita les voy a mostrar, amiguitas, ¿eh? Porque ya se alcanzan a ver cómo se marcan las líneas, miren. Y en esta parte, recuerden, antes de mi marcador, tejo en derecho. Después de mi marcador, dos puntos en derecho, que son los puntos de base. Paso mi marcador y el siguiente en punto derecho, pero es hacer el aumento. Entonces, ya hice aquí los puntos, así es como tengo. Entonces, aquí levanto esta parte y hago mi punto de aumento y continúo tejiendo punto en derecho hasta llegar al siguiente aumento. Y si se fijan, amigas y amigos, es súper facilito lo que estamos haciendo. En una vuelta hacemos esto de los aumentos y en la que sigue no. Entonces aquí yo ya terminé hasta aquí y aquí antes de mi marcador levanto para hacer un aumento. Paso mi marcador, tejo los dos puntos de base en derecho, paso mi marcador y después de mi marcador levanto un punto para hacer un aumento y continúo tejiendo como corresponde. Punto derecho hasta finalizar toda mi vuelta. Y esto lo voy a hacer vuelta tras vuelta, aquí ya se alcanza a ver. Esta es la parte del frente, la parte de la manga, la parte de la espalda, la parte de la manga y la parte del frente. Entonces voy a completar mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, miren, así es como me va a quedar. Ahora, recuerden que la siguiente vuelta se teje por el lado del revés, sin hacer aumentos ni disminuciones. Solamente vamos tejiendo en punto revés y punto revés. Y así hasta finalizar toda nuestra vuelta, amiguitas. Una vez terminada mi vuelta, vamos a hacer el mismo proceso. Y nosotros en esta parte, miren, podemos ver ya el avance que nosotros aquí en esta parte tenemos. Ahora, si quieres hacerle el cambio de color, ¿cómo lo vas a hacer? Recuerden que ustedes pueden hacer el cambio de color en el momento que ustedes decidan. En esta parte, miren, recuerdan que este punto siempre lo pasamos sin tejer, ¿verdad? Pues cuando se hace el cambio de color, amiguitas, este punto se teje. Y por ejemplo, si estás tejiéndolo en derecho, pues lo tejes en derecho. Y si lo estás tejiendo en revés, pues lo tejes en revés. En mi caso, este corresponde a un derecho. A ver, voy a tomarlo bien, ¿eh? Así. Y aquí en esta parte, pues acomodamos bien. Y listo. Ya puedo continuar tejiendo en punto derecho hasta llegar a los marcadores y va a ser el mismo proceso. Pues vamos a ir aumentando solamente donde tengamos los marcadores. Y en este caso yo voy a dejar una buena parte
Así es que ya no voy a necesitar por el momento este color, ya lo puedo retirar. Pero como no tengo ahorita unas tijeras a la mano, lo voy a dejar así. Igual, sigo haciendo mis aumentos como corresponden. Y yo voy a regresar en un ratito más, amigas. Derecho, derecho, paso el marcador y levanto el punto para hacerle el aumento. Y ya, continúo tejiendo como corresponde. Bueno, yo voy a aventajar un poco y regreso para mostrarte cómo está quedando. Quiero mostrarles ya el avance que yo tengo hasta este momento. ¿Sí? Miren. Ahora vamos a ver cuánto es lo que mide. En este caso vamos a acomodarlo lo mejor que se pueda. Y vamos a medir desde la parte del cuello hasta lo que yo le aventaje, son 28 centímetros, que serían aproximadamente 11 pulgadas. ¿Sí? Aquí está, 28 centímetros, 11 pulgadas. Para que en casita lo tomen en cuenta. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar, podemos dejar aquí en esta parte nuestros separadores de espera para poder tejer. En este caso primero se teje la parte de las mangas y después tejemos el resto. Entonces miren, voy a hacer lo siguiente, yo voy a tejer estos primeros, los podemos, bueno, los voy a dejar en espera, ¿qué les parecen? Los primeros puntos en espera, ahorita cortamos y después volvemos a pegar. Aquí ya tengo todos los puntos de la parte del frente. Ahora, estos dos puntos que tengo aquí que son de separación, yo los voy a cruzar. Voy a cruzar los puntos así y me voy a quedar con uno. Sí, con el punto cruzado. ¿Esto para qué es, amiguitas? Esto es para que cuando ustedes lo cosan o lo usen, no se abra en esta parte porque tiende a abrirse si no lo cruzas. Ahora, aquí voy a dejar, estos son los puntos de la parte de la manga. Los puntos de la parte de la manga, pues yo los voy a tejer, ¿sí? Entonces sin ningún problema los puedo tejer aquí. Pero por el momento yo los voy a pasar a otra aguja. Los voy a dejar ahí un momentito, porque primero lo que necesito es hacer la separación de los puntos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es dejarlo aquí en nuestros puntos de espera. Y yo tengo unas agujas que son del mismo grosor, pero son en otro color, que podemos ayudarnos con esto. Ahora, si tienes más separadores, puedes ir, por ejemplo, colocando y tomando solamente con tu aguja. Ahorita les voy a mostrar cómo. Recuerden, amigas y amigos, que lo que vamos a tejer por separado son las mangas. Entonces yo comienzo a tejer como corresponde. Como esta vuelta es en punto derecho, yo voy a tejer todos los puntos en punto derecho hasta llegar a donde tengo la parte de los aumentos. Miren. Una vez llegada a la parte nuevamente donde están los aumentos, estos dos puntos que son de base, pues ya saben, vamos a cruzarlos así para que uno se quede de un lado y lo voy a tejer. Y aquí, amigas, con otro de nuestros marcadores, vamos a dejar ahí pendiente nuestro separador de puntos, vamos a tomar los puntos que son de la espalda, todos los puntos de la espalda. Hice lo siguiente, amigas, tengo la parte del frente que la puse en el marcador, esta que tejí que es la parte de la manga, que ahorita pues ya desocupé yo mis agujas, y coloqué la parte de la espalda en una aguja de espera. Y aquí tengo la parte de la manga, que es esta, aquí la voy a dejar en las agujas.
y la parte del frente, ¿sí? Entonces yo me voy a enfocar en esta ocasión en tejer la parte de la manga nada más. Entonces ahorita, amigas, va a ser el mismo proceso, solamente voy a ir tejiendo una vuelta del revés y una del derecho, pero en el color base. Entonces estas no se van a tejer en circular, se van a tejer rectas y ya después cerramos o cosemos, ¿sí? A mí se me hace mejor así, se me hace menos complicado porque las agujas es un poquito más tardado, ¿sí? Entonces completo mi vuelta en punto revés y ya me quedo con las agujas que estoy utilizando normalmente. Una vez que ya terminamos nuestra vuelta, esta va a ser nuestra manga. Ahora vamos a ir disminuyendo lo que nosotros necesitemos. Yo les voy a recomendar que vayan disminuyendo, por ejemplo, cada 6 vueltas aproximadamente, y ahorita les voy a mostrar cómo. Voy a acercarlo un poquito más. Y aquí en esta parte, miren, voy a hacer una vuelta en punto en derecho y por la parte del lado del revés es donde vamos a realizar la primer disminución. Para quienes a lo mejor tengan la duda si esto se puede tejer de manera circular, sí, amigas, se puede tejer de manera circular. Ustedes colocan su marcador aquí para asegurarse que pues saben dónde es el comienzo de cada vuelta. Y el detalle aquí, por ejemplo, cuando hacemos tallas pequeñitas, es que entre más disminuciones hagamos, pues se hace un poquito como más complicado. No es complicado, es más de paciencia en cada vuelta, ¿sí? Y las disminuciones van a ser igual, al principio de cada vuelta serían y al final de cada vuelta. Y igual, sería la misma cantidad, más o menos entre 6 a 8 vueltas de espacio para hacer las disminuciones, ¿sí? Eso es lo que yo les recomiendo, pero ahí en casita, pues ustedes pueden dejarla dependiendo de sus gustos y sobre todo, pues de sus necesidades. Aquí ya al final de mi vuelta, amigas, recuerden que siempre el último punto tiene que ser en punto revés, ¿sí? Siempre. Y esto es por estética. Ahora, este primer punto lo voy a pasar sin tejer. Y los siguientes dos puntos, estos dos que siguen, los voy a tomar y los voy a tejer en punto revés para hacer la disminución. Vamos a hacer todas las disminuciones por el lado del revés. Y ya continúo tejiendo en punto revés hasta llegar a los últimos 3. Aquí ya estoy por finalizar, me quedan 3. Estos dos los voy a tomar en punto revés y el último punto en punto revés. Ahora vamos a tejer en este caso 6 vueltas aproximadamente, 6 a 7 vueltas, que nos quede el tejido por el lado del revés, amigas, ¿sí? Nuevamente para volver a aplicar otra disminución. Entonces esta es en derecho, ya sabemos que siempre se va a pasar el primer punto sin tejer y la vamos a tejer en punto derecho, la vuelta número 2 en revés, vuelta número 3 en derecho, vuelta número 4 en revés, vuelta número 5 en derecho, vuelta número 6 en revés, ¿sí? Entonces si quieren hacerla en la vuelta número 6 o la quieren hacer hasta la vuelta número 8, ustedes lo deciden. Yo voy a aventajarle, ¿qué les parece si aventajo en este caso? Si voy a dejarle yo en la vuelta número 8, entonces regreso, dejo 7 vueltas y en la número 8 regreso para mostrarles, si alguien tiene alguna duda, pues cómo vamos a hacer la disminución. Quiero mostrarles, amigas, ya he tejido 7 vueltas en punto jersey y vamos por la vuelta número 8. Para esta siguiente vuelta, amigas, va a ser el mismo proceso. Vamos a pasar un punto sin tejer y como nos toca disminuir, yo voy a tomar estos dos puntos juntos en punto revés y continúo tejiendo en punto revés
hasta los últimos 3 puntos. Aquí ya para finalizar la vuelta, amigas, volvemos a tomar estos 2 puntos en punto revés y el punto del borde, ¿sí? Entonces voy a ir haciendo ese proceso. Como les comento, tú lo puedes dejar cada 6 o cada 8 o incluso cada 10 vueltas si no quieres que reduzca tanto. Y pues de aquí, ya una vez que tú ya tengas, por ejemplo, tú dices, ah, ok, yo ya quiero mi manguita así de amplia, ya no quiero que esté más ancha, entonces ya nada más es continuar tejiendo el ancho que tú necesitas, vuelta tras vuelta, ya sin disminuciones, el largo que necesitas, y regreso para mostrarte cómo hacer la parte del puño.